Esta es una parra americana, aunque no lo crean, ya había parras aquí. Esta es Santa María de las Parras, la patrona del lugar. Y aquí desde 1597, por Lorenzo García, se produce vino. Más adelante, ya llegado el siglo XIX, finales del siglo XIX, Evaristo Madero compra este lugar y así es como se funda Casa Madero. Las trajo de Francia, ¿ok? Una zona dentro de Francia que se llama Charente y una zona dentro de Charente muy específica que se llama Cognac, que es esta persona que produce esta bebida tan famosa que todos hemos escuchado. Este hadrosaurio fue encontrado en la zona entre Saltillo y Parras. Fue el primer fósil encontrado en la zona y se le donó a la primer vitivinícola de Coahuila. Pues esta es la prensa más antigua y el salón más antiguo de la vitivinícola más antigua de América. 20 años en barrica para el brandy. Aquí tenemos la prensa más antigua de 1783. Ok, y ahí podemos ver pues ya una tonalidad un poco como anaranjada, como un color teja, ladrillo. Ok, eso nos está hablando de la edad. Ok. Este huele más como tabaco, más. Acabamos de terminar nuestro recorrido por la bodega Casa Madero, la bodega vitivinícola más antigua del continente americano. Ahí, si se fijan ustedes, ahí está la fecha, 1597, y acá, por supuesto, la tienda de vinos. Para llevarles un souvenir, tomamos un recorrido que nos incluía las bodegas, el museíto y pues la degustación, ¿no? La degustación de tres vinos muy ricos, dos tintos, uno blanco, y pues también la explicación que nos dio el joven enólogo Juancho. Así es. También muy, muy bien, muy entendible todo, muy interesante la historia de esta vitivinícola y pues es un orgullo de México. Un orgullo de México tener esta casa tan antigua y además vinos de tanta calidad. Nos estamos llevando un Malbec premiado. Así es de que imagínense ustedes. Entonces, si andan por acá, por Coahuila, pues así dar una vuelta con una reservación previa, esto sí es muy importante. Sí. Pues ahí eligen la hora y llegan a conocer estos vinos. Hay otro recorrido por los campos de vid. No lo tomamos, pero vimos que hay varios viñedos así en el camino. En el camino sí pasan varios y son muy grandes, así que ya se puede también apreciar esta belleza. Y además la hoja se ve ya color rojiza, con los colores del otoño. Pues tampoco pudimos dejar a visitar los campos de la vid, aquí de la Casa Madero. Nos comentaron que ellos tienen como 16 variedades de uva, entre tintos, blancos y rosados. Pues aquí es un mini campito, porque cuando manejamos hacia acá, vimos muchas uvas sobre la carretera, muchas plantas. Aquí nos estamos despidiendo con esta vista de los viñedos de Casa Madero y ya las hojas de la vid con el color rojizo del otoño. Muy bonito lugar, muy, muy bonito ambiente aquí entre las montañas. Es como un oasis, ¿no? Entre en el desierto. Estamos ya muy cerca del desierto de Bilbao. Y pues aquí también esta es la zona de los dinosaurios. ¿No? Sí. Vinos y dinos, dicen, sí, por aquí. Estaba bonito el letrero sobre la carretera. Entran a la región de vinos y dinos. Así es, estamos muy cerca ya también del pueblo mágico, no solamente de Parras, sino de Viesca, donde están las dunas de Bilbao. Así es de que en medio de puro desierto, un vergel, un oasis, eso es Parras, Coahuila.